Listo, aquí estamos arrancando FM Score de fin de semana, viernes, ya viernes 11 de octubre, un viernes muy especial porque marca el fin del ayuno de béisbol de Liga Mexicana del Pacífico. Hoy debutan los Naranjeros de Hermosillo el Opening Day contra los Yaquis de Ciudad Obregón. Hoy sabremos si Dodgers o Padres siguen con vida y el otro quedará muerto. En fin, hablaremos de NFL, hablaremos de muchos deportes más, pero muchísimo béisbol porque está a la orden del día. Soy Manuel Izárraga y presento de este lado de la pantalla a mi amigo y colega Cristian Bernet. Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Radio Escuchas, Cibernautas de la Voz del Pitic? Bórrale eso, por favor. Ah, no, 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 ya quedó, no pasa nada. Va a quedar como un blooper. Oye, nuestros amigos de FM Score, Score MX, bueno, se queda en la memoria, ¿no? Se queda en la memoria, pero bueno, aquí estamos a través de Facebook para llevarles la mejor información del mundo del deporte. Pero ya sabes, Manuel, ya sabes que aquí vamos a platicar, como ya bien lo dijiste, de los playoffs de las grandes ligas, del inicio de la NFL que ya arrancó ayer con la victoria de los 49ers. Exactamente, Cristian, una victoria que pone empatada la división ahí, donde están tus queridos Rams en el sótano. Pero bueno, parece ser que no hay nada para nadie. Realmente esta victoria ayudó para que se ponga más peleada la división. Ahorita platicaremos de eso. También platicaremos, yo creo que lo que acapara más reflectores, yo sé que tenemos la inauguración, o que también es lo máximo aquí en nuestra región, pero a nivel ya Estados Unidos, acapara muchos reflectores el Dodgers Padres. Realmente no sé quién vaya a reír al último, porque se lo han tomado muy personal, Machado, Tatis, Betts, Otani, Roberts. Realmente el que pierda no lo va a calentar ni el sol de Luis Miguel, ¿eh? Sí, te vamos a platicar de ese duelo histórico que se vivirá en el Dodger Stadium, en la casa de los Dodgers en Chávez Ravine, porque por primera vez en la historia de las grandes ligas, en un duelo de playoff, estarán frente a frente dos pitchers nacidos en Japón. Ya lo habíamos platicado, ¿te acuerdas de que se pudiese dar un enfrentamiento así, Darvish contra Yamamoto? Realmente qué platillazo, Cristian. Si grandes ligas quiere cosas comerciales, pues aquí las tenemos realmente. Ver a estos dos japoneses enfrentándose, buscando catapultar a su equipo a la siguiente fase, realmente, ¿qué platillo nos espera, Sí, ¿en qué horario será en Tokio, por lo menos la capital? Me imagino que es el mismo horario en todo Japón, cuando sean las 7:30 de la tarde, acá en Los Ángeles. Debe ser la madrugada por allá, debe ser las 8 de la mañana en Japón, en Tokio por allá. No sé, habrá que investigar. Nagasaki e Hiroshima, que eso yo tengo muchos amigos, creo que son como las 8 de la mañana. Ahorita son las 7 de la mañana, no, va a ser buen horario, ahorita no. Son las 7. Oye, no, es cierto, y ese juego está a las 5 y feria, va a ser a las 9 y tantos, 9 y media por allá. No, la gente va a desayunar y ya en sábado para ellos, ¿eh? Oye, Cristian, pero aparte, ver a dos japoneses batiéndose en la lomita, pero luego ver a un japonés con los Dodgers bateando y a otro japonés con los Padres también peleando. Sí, o sea, de 26 por 2 hay 40, hay 52 jugadores y 4 son nacidos en Japón. Bueno, y un manager también. Y un manager, exactamente, el señor Dave Roberts. ¿Cuántos mexicanos tenemos, Cristian, en esa serie? No me lo ¡cero! Digas. Oye, Japón nos está pegando un baile tremendo en presencia. Pero bueno, Cristian, ahorita hablaremos también de eso, porque también desmenuzaremos los juegos de la semana 6 de la NFL. Vamos a ver cómo se pone la cosa. Yo todavía confío en mis Raiders. Van a enfrentar a Pittsburgh, que perdió la semana pasada, y eso puede ser bueno para mis queridos malosos, ¿eh? Ok, también vamos a platicar, Manuel, de, pues obviamente, la inauguración de la temporada 2024-25 de Naranjeros de Hermosillo. Ahorita más adelante lo platicaremos. 7:30 está programado el play ball, o sea, el inicio del juego oficialmente, pero desde las 6 de la tarde se va a llevar a cabo la famosa ceremonia de inauguración, que siempre llama mucho la atención. Que siempre llama mucho la atención. Traigo la serie aquí en la mente, Cristian. Fíjate, lo que hubiera pedido para algo ideal sería un poquito de mejor clima, ¿eh? Sigue haciendo calor, 11 de octubre, y creo que vamos a tener calorcito, ¿eh? Yo hubiera pedido mejor que Naranjeros o los Dodgers hubieran jugado otro día, porque se empalman los juegos. Sí, fíjate, mucha gente va a traer ahí su aparato electrónico para estar siguiendo a los Dodgers, ¿eh? Porque ¿cómo tiene seguidores Dodgers?
Sí, vamos a ver, de hecho, muchas casacas ahorita en el estadio Fernando Valenzuela con el jersey de Los Ángeles. En mis épocas, cuando iba a Héctor Espino, las series mundiales sí eran totalmente en otoño, en octubre. Ahora se puede ir hasta noviembre si se va larga. Y coincidía con el inicio de la LMP, que empezaba un poquito después. No empezaba el 11, empezaba más adelantito, unos días más. Y la gente, Cristian, y la directiva sabía que no iba a tener buenas entradas hasta que terminara la Serie Mundial, ¿eh? Bueno, pues ya estaremos esperando de lo que nos viremos tanto en los playoffs de Grandes Ligas como en el inicio de Liga Mexicana del Pacífico. Exactamente, Cristian. Y ahora empecemos con clase este programa, porque para sobrevivir a un duelo debido a muerte se necesita clase. Y Emmanuel Clase la tuvo, Cristian. Sí, ayer mantuvo la ofensiva a raya de los Tigres de Detroit en la parte, en la novena y en la octava entrada, para darle la victoria a los Guardianes de Cleveland, que contaron con la ofensiva de dos hombres importantes. Obvio, su mejor jugador, como lo es José Ramírez, y también lo hizo el señor David Fry, que conectó cuadrangular de dos carreras. Exactamente, Cristian. Así que la prueba de fuego, se puede decir, la pasaron. Pero mucha gente dice, oye, pero en el duelo número 5 les va a lanzar Tarik Skubal, que ya los dominó a placer. Entonces, Cristian, sigue siendo un volado para Cleveland. Sí, y van a jugar en Cleveland, van a jugar en casa de los Guardianes. Allá Tarik Skubal ya les lanzó ahí, así que no es desconocido para él. Sí, la verdad que qué difícil para los Guardianes, porque van a enfrentar al ya casi inminente Cy Young de la Liga Americana, que anda motivado. Siento que trae poco descanso Cristian Tarik Skubal. Sí. Ha tirado mucho esta temporada, en postemporada lo mismo. A ver si no le afecta haber exprimido tanto el brazo al señor Tarik Skubal. Un juego de vida o muerte tendrán, deportivamente hablando, Guardianes y Tigres mañana sábado para definir al segundo invitado a la serie de campeonato. Porque ya tenemos en la serie de campeonato al primer invitado de la Liga Americana. Y son los Yankees, como le dicen por ahí en Argentina, los Yankees 3, los Reales 1. Sí, y así terminó la serie, curiosamente, 3-1 terminó la serie, al igual que el marcador. Donde ayer se lució fue Gerrit Cole, el pitcher as. Este es el pitcher que quieren los Yankees de Nueva York. Este es el lanzador que quiere Aaron Boone en la postemporada, que se lució en la lomita, Manuel, del Kauffman Stadium. Y que es el pitcher que cobra millones y millones, Cristian, por eso obviamente lo quieren más los Yankees de Nueva York, porque es un pitcher que para eso lo contrataron, con la experiencia que traía de Houston. Y realmente, Cristian, está agarrando su mejor nivel a la hora buena, Cole. Sí, 7 entradas para solamente una carrera, ponchó a 4, le pegaron 6 imparables. No, la verdad que muy bien por los Yankees. Y la Serie Mundial de los Sueños se mantiene viva, Cristian, y estamos muy cerca de estar ya a solo un escollo cada equipo de poderse enfrentar en la Serie Mundial, ideal para los aficionados. Bueno, los Dodgers necesitan 2, ¿no? Bueno, sí, los Dodgers necesitan, estamos muy cerca de que se pongan a un escollo los dos equipos. Ya Yankees está a un solo escollo, que va a ser Cleveland o Detroit, y Dodgers está a 2 escollos, pasar Exacto. sobre Padres y avanzar sobre los Mets. Pero Cristian, el duelo original no le favorece a Dodgers, pero en el juego 4, Dylan Cease contra Openers tampoco le favorecía a Dodgers. Oh, y le fue muy bien en ese juego número 4, donde los Dodgers estaban al borde de la eliminación y se lucieron esos 8 lanzadores que mandó Dave Roberts, incluyendo a Ram Brasier, el ex naranjero. Y ahora tendrá una prueba de fuego, Manuel, Yoshinobu Yamamoto, porque dejó a deber en su primera apertura en la postemporada en esta misma serie, y se estará enfrentando a un viejo lobo de mar, uno de los mejores lanzadores, me atrevo a decir que es el mejor japonés en la historia de Grandes Ligas en cuanto a picheo, en números, porque a lo mejor Otani lo puede alcanzar, pero Darvish se ha mantenido muchos años en Grandes Ligas. Sí, ya superó a Nomo, ya superó a Matsusaka, que fueron otros dos pitchers que tuvieron sus buenas temporadas, pero Darvish ha mantenido un nivel, Cristian, tremendo, ¿eh? Donde lo han usado, ha funcionado Darvish. Esperemos que Darvish luzca como lo hizo en la Serie Mundial contra los Astros de Houston, que lo macanearon. Así que luzca ahora también. Pero ya habló Darvish, dijo, oye, pues si les decían qué pichada venía, pues nadie luce. A punta de tamborazo le decían, viene recta, viene curva, pues así cualquiera gana, dijo Darvish. Estamos de acuerdo, Cristian y auditorio, que la ventaja de picheo la tiene Padres de San Diego, ¿no?
Es correcto, sí, con la experiencia de Yu Darvish sobre Yamamoto, que apenas está viviendo su primer año en Grandes Ligas. Por supuesto que la balanza en cuanto en el papel de los abridores es para San Diego. Ahora, ¿irá a jugar Freddy Freeman? No jugó el juego 4 porque tiene unas molestias ahí en su pierna. ¿Estará en la alineación Freeman? No sé, yo creo que no, ¿eh? A lo mejor ya está line-up, voy a entrar a las redes sociales de los Dodgers. No creo que vaya a estar, ¿eh? No, pues eso puede afectar también. Vamos a ver, creo que también Rojas no estaba disponible. No estaba, Dodgers. Manuel. No. Sí está. Sí está. Para el juego 5. Otani, Betsy, Freeman, 1, 2 y 3. ¿Y a quién ponen en las paradas cortas y segunda base? Porque creo que iba a haber movimiento. Tommy Edman y la segunda Gavin Lux. Gavin Lux y Tommy Edman. Sacaron a Rojas. Rojas no va a estar. Bueno, que la cajeteó muy feo en una jugada doble play. Terminó haciendo ni un play, Cristiano. Nada hizo el señor Rojas. Ahora, Yamamoto casi no hizo lanzamientos en ese juego. Viene con el brazo entero Yoshinobu Yamamoto. Sí, exactamente. Y fíjate que el line-up que presenta Dave Roberts hoy, pues muy clásico del que ha presentado casi todo el año, ¿no? Alternando un bateador zurdo y un derecho hasta el séptimo, hasta el octavo bat. Bueno, todos, porque Tommy Edman es ambidiestro. Aquí prácticamente es uno y uno, Manuel, el line-up. Sí, claro, porque aquí se la pones muy difícil al man y el rival a la hora de traer relevistas, porque no puedes ahí jugar con el score, porque por donde tires te van a pegar, Cristiano. 5:08 de la tarde, o sea que se va a juntar sí o sí con la inauguración de Naranjeros este juego. Sí, con la inauguración, sí, quién sabe ya con el juego, habrá que esperar. El line-up también de los Padres de San Diego ya lo presentaron, Manuel, pues no hay muchas modificaciones, prácticamente salen los mismos. David Peralta sale como bateador designado siendo bateador zurdo, y el resto son los mismos jugadores. Sí, exactamente, aquí le trajeron al tren de carga porque pues le sabe batear a Yamamoto. Pues vamos a esperar, Cristian. Yo decía, no, Dodgers con opener, Padres con Cis, esto se acabó, y fíjate qué calladón de boca. Ahora, mucha gente dice, no, ya con Darvish se acabaron los Dodgers, pero yo no estaría tan seguro, ¿eh? Anda muy motivado Dodgers por esa paliza que dio el juego 4. Van a jugar en su casa, vienen de ganar el juego anterior, el juego 4 en San Diego por paliza y por blanqueada, deben de traer los ánimos arriba, y toda la afición de Dodgers espera que ganen hoy. Y hablando de la afición, Cristian, nos llega un reporte de ESPN.com muy interesante. Porque fíjate qué curioso, el promedio de entradas, de asistencia en este 2024 por juego para cada equipo, tus queridos Dodgers vuelven a refrendar que son el equipo que más gente mete al estadio en promedio. Eso es bueno, ¿eh? Tanto que critiquen a los Dodgers, que abren la chequera, que gastan mucho dinero, pero la gente le responde. Obvio, están en una de las ciudades más grandes de los Estados Unidos, en el mercado importante como ese de Los Ángeles, en California. 48,000 personas en promedio. Hay unos que ha habido más, unos menos, obvio, ¿no? Oye, tremendo. Y fíjate, por la Serie Mundial idónea, el segundo lugar, Yankees de Nueva York, 41,831 aficionados en promedio. Curiosamente, por ahí también aparecen los Padres de San Diego, junto con tus Phillies de Filadelfia, que son los únicos cuatro equipos que superaron la barrera de los 40,000 aficionados en promedio. Y San Diego se mantiene con vida. Que esto, Cristian, también te ayuda porque si tú ves las nóminas, son las más caras las que estamos viendo aquí. Bueno, y los Mets también están en las más caras, pero lamentablemente Mets estuvo en asistencia hasta el lugar, alejísimos, Cristian, ¿eh? Abajo de la tabla, abajo de la media tabla, 28,000, digo, muy bueno también. ¿Los Diamondbacks dónde están? Los Diamondbacks están, ¿dónde están los Diamondbacks de Arizona? ¿Cierto? Están abajo de los Mets. Ah, pegados a los Mets con 28,000. Bueno, pues también se puede decir, bueno, que Diamondbacks pueden caber casi 50,000 en el estadio. Exactamente, y lo triste, pues sabemos, los Atléticos de Oakland con menos de 10,000 personas, ¿eh? Menos de 10,000. También triste, Cristian, un equipo que está a punto, con una victoria, de meterse a serie de campeonato, los Tigres de Detroit, ya en la parte baja de la tabla con 22,000 de asistencia, ¿eh? Y una ciudad grande como es Detroit. Sí, exactamente. Otro equipo de playoff como Kansas City, 20,000 apenas. Y aquí comparado con Naranjeros, que serían los Rays de Tampa Bay, y esos 16,000 aficionados por juego. Rays ahí con Marlins estaría pegando un tiro. Naranjeros mejor promedio que los Atléticos, Cristian, de Oakland. Para que vean. Y los del récord negativo, los White Sox, ahí obviamente estarían en la parte baja, ¿no? Sí, 17,000 para los Medias Blancas, que tuvieron una temporada horrenda, Cristian. Pero fíjate qué bueno, ¿eh? Porque también de aquí los clubes
dicen, venga, chepa acá, aquí vamos a recuperar todo lo que estamos invirtiendo. Acuérdate que Dodgers en Yamamoto y Otani gastaron $1 billón, nada más. Bueno, que luego se difiere, ¿no? Está diferido, por eso no se acumula todo en un mismo año, y por eso los Dodgers están en quinto lugar, si no estarían en primer lugar, ¿no? Pero acuérdate, pero que hicieron en esa jugarreta. Claro, pero fíjate, 48,454 por cada juego. ¿Cuánto te gusta que pague cada gente? O sea, un promedio de que de $50 por juego, por persona. No más, ¿no? Bueno, no sé. Ponle 50, se manda mucho. Bien, entre ventas, como se compra normal, un promedio, hay boletos desde $38 hasta 100 y feria. Ponle un promedio de $50 por 48,000 al día. O sea, acá, no. Son unas millonadas que dicen las que se ganan Dodgers, Yankees, Phillies y Padres. Por eso cobran tanto los peloteros. No, claro, por eso, y por eso pueden invertir también. Pero, Cristian, hablando de invertir, aquí tenemos la inversión que hicieron los equipos para esta temporada y obviamente nos dan la razón Mets, Yankees, Dodgers, Padres, porque ahí están con vida y fueron los que más marmaja le metieron. Fíjate, y al contrario, abajo de los que no le han metido tanto billete, pero los Padres de San Diego están en la media tabla con 171 millones, y los Tigres van a sorprender a medio mundo, están a punto de sorprender. Bueno, gane quien gane, ¿no? Entre Cleveland y Detroit, cualquiera de los dos no le invirtió tanto y van a estar entre los mejores cuatro equipos de las grandes ligas. Fíjate qué curioso, ¿no? ¿Qué dirá la gente que le metió tanta lana a un equipo y ven que Guardianes y Tigres le metieron, pero mucho menos que la mitad de los Phillies, por ejemplo? Fíjate, Tigres casi le metió la tercera parte menos que los Phillies. Sí, prácticamente un poquito menos, ¿no? De tres cuartos, los Phillies 247 y se quedaron en orilla. Bueno, los Dodgers también se pueden quedar en orilla hoy. Y los Padres también, aunque los Padres sí le bajaron un poquito, de 171, a liberar a Juan Soto. Se les va un peso grande encima, aunque creo que le siguen pagando algo. No, creo que se fue de agente libre ya, pero los Padres se liberaron de ese sueldo totote que cobra Soto. Y los dos equipos de Nueva York, de la Gran Manzana, son los que pagan más. Sí, obviamente es una ciudad muy importante, cosmopolita, de las más fuertes que hay, y pagan más de 300 millones. Que son los únicos, ¿no? Que rebasan en la cifra de los 300. Los únicos, ya Phillies y Dodgers andan un poquitito más abajo. ¿Quieres leer mensajes de los radioescuchas? Vuelta mensajes, Cristian, a ver quién se reporta. Daniel Marín, Cimarrones de Sonora está listo para las mejores noticias deportivas y para la afición. Ándale, dice que esta noche nuestros guerreros buscarán otra gloriosa victoria contra los Tritones MFC, Fuerza Cimarrón. Hoy juegan los Cimarrones, ¿eh? Sí, dice, al igual que nuestros queridos Naranjeros en el juego inaugural, poder. Naranja, juegan hoy Naranjeros y Cimarrones. Fíjate qué curioso, y también creo que juegan los Búhos hoy también, o sea que sí. Qué curioso, tanta actividad, ¿eh? Héctor Francisco, ¿qué te dice, Cristian? ¿Algo maneja ahí? Buenas tardes, Cristian y Manuel. A escuchar las mejores noticias deportivas. Hoy ganan Padres, ojalá. Les encargo el center field en el lineup de hoy y contentos porque regresan nuestros queridos Naranjeros de Hermosillo, defendiendo el campeonato obtenido en la pasada temporada. Cristian, lo siento, ¡vamos, Padres! Ay, 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 qué fuertes declaraciones, pero al menos se disculpa, Cristian, por la eliminación que él piensa van a tener tus queridos Dodgers. Claudio Lusanía, buenas tardes, campeonato de la radio deportiva, listos para disfrutar del fin de semana. Grandes juegos, Dodgers Padres, Naranjeros contra mis Yaquis, y en la Liga Slow Pitch de Monte Carlo, semifinal Bravos con Salsas Rastrillo a las 20:20 de hoy. O sea, fíjate todo lo que hay para hoy, ¿eh? Fíjate, tampoco van a poder ver el juego estos de los Bravos de Lusanilla. No, sí, el juego de los Naranjeros no lo van a poder ver, pero sí van a poder ver el de Grandes Ligas. Sí, el de Grandes Ligas ya para esa hora ya se acabó. Y pues lo van a disfrutar. También se reporta con otro mensaje, Cristian, ¿eh? Sí, dice, y por si fuera poco, nuestros malosos, o sea, los malosos ustedes, van contra los Steelers. Sí, fíjate, dos equipos que se han pegado durísimo, Cristian, sobre todo en la época de los años 70, donde se enfrentaron cualquier cantidad de ocasiones por el pase al supertazón. Los Raiders tenían uno ya en la bolsa cuando el señor Terry Bradshaw lanza un Ave María. Ya un jugador de los Raiders la quiere atrapar, le pega en el casco, la bola sale botando, se acabó el partido. No, la recoge del suelo Franco Harris y se acabó la historia. Milagrosamente los Steelers eliminaron a los Raiders con un sapo del tamaño de Patas Verdes, ¿eh?
Sí, es la famosa atrapada inmaculada, como le han puesto. No hay imagen, ¿eh? No hay imagen clara si Franco Harris la toma de aire o pega en el terreno de juego, en el pasto artificial, que era en ese entonces allá en Pittsburgh, ¿no? Fue el juego. No hay una toma clara, Manuel, de que haya cachado la pelota, pero tampoco hay de que haya picado. No hay ninguna de las dos. Cada quien es más, hasta los árbitros, los referees que estaban ahí, dicen, yo a veces volteaba y no la vi de momento. Una de las cebras dice que sí, y todos los demás se quedaron, bueno, a lo mejor él sí la vio. Los jugadores de Raiders dicen que no, que sí pegó en el piso. Entonces, qué jugada. Lamentablemente, Cristian, nunca vamos a saber qué pasó con ese balón, si tocó el césped o no. Estadio de los Tres Ríos, ¿no? Ese era el de los Acereros. Creo que era el Three Rivers, sí. Igual que el de los Piratas de Pittsburgh, compartían estadio, igual que los Rojos de Cincinnati y los Bengalíes compartían el Riverfront. Lo recuerdo muy bien porque ambos estadios eran referencia a ríos. ¿Quién sería el último que compartió? Los Raiders, digo, los Raiders en Oakland, ¿no? Puede Yo ser, creo que sí. sí, yo creo que sí, porque era el único estadio que se veía horrible cuando iba corriendo y pasaba por la lomita de los disparos. Se veía muy feo Y realmente. los Rams también compartían con los Angels, bueno, los Rams cuando la primera etapa de los Rams jugaban en el estadio de los Angels. Pero luego los Rams tuvieron un estadio muy bonito. Ah, pues hace poco eso. Pero los Raiders hasta hace poco compartían estadio ahí en Oakland con los Atléticos, un estadio feo. Y tenían que acondicionar, quedaba muy feo. De todos modos, el estadio, Cristian, realmente se ve feo, ¿eh? Dice Claudio Lusanilla, ánimo, Manuel y Cristian, ánimo, porque ya es fin de semana. Ah, claro. Nacho Núñez, buenas tardes, señores. Otro gran error de Roberts, de darle la bola a un pitcher sin ritmo ni experiencia en estos tipos de juego. Un caramelito para padres y luego con Darvish abriendo. Tú, Cristian, ¿cuántas carreras crees que le puedan hacer a Darvish en unas 7 entradas? ¿Unas 2 carreras te gusta cuando mucho? No, no, no es perfecto, tampoco yo Darvish, Manuel, sí le pueden pegar, ¿por qué no? Habrá que ver los números que presentó, irnos juego por juego, apertura a apertura de Yu Darvish, pero sí se ha mantenido con un buen control el japonés. Sí, yo creo que si le anotan 3 o 2 carreras los Dodgers, que se den por bien satisfechos. Sí, porque en el juego uno realmente los trajo, pero mira así de su manita. Darvish es un pitcher que no pierde realmente el control. Si lo van a macanear es muy difícil, quizás muy difícil. Los Phillies el año antepasado pasado le Schwarber le pegó un jonrón nomás y no le metieron nada más. O sea, realmente es complicado hacerle daño a Darvish. Marco Mondaza dice, buenas tardes, ¿cuándo van los Dodgers al estadio de los D-backs? No cabe un alfiler, hay mucha afición de Dodgers, se refiere a lo de la asistencia en Phoenix con los Diamondbacks. Yo creo que es el fenómeno más grande, Marco, de Dodgers en otro estadio. Creo que en el estadio de los Diamondbacks se divide 50-50 o a veces hasta 60-40 a favor de Dodgers. No lo he visto en otro estadio. Sí veo, por ejemplo, en San Diego un 30 de Dodgers, 70 padres. Y en otros estadios, como el de los Angels también, pero no sé por qué pasa esto en Arizona, ¿eh? No, fíjate que en Arizona hay mucha gente de Estados Unidos, o sea, que no son nativas de Phoenix o no son nativas de Arizona. Han abierto muchos corporativos de importantes empresas a nivel nacional e internacional y ponen sus oficinas en Phoenix. Pues ya sabes, a pesar que es calor, pero no hace tanto frío como en el invierno, entonces se vienen para acá y mucha gente viene a vivir a Arizona. Caso como Tijuana, fíjate, Cristian, me tocó estar allá un mes en Tijuana trabajando en un periódico y de los, no sé, 50 personas que conocí, 3 eran de Tijuana, los otros 47 eran de otras partes de la República. Sí, fíjate, las fronteras así se da, ¿eh? Yo que soy originario de Nogales, mucha gente viene del sur de México y se queda ahí a vivir en la frontera porque pues hay fuente de trabajo. Exactamente, Cristiano, y hay fuente de mensajes porque se reporta también Felipe Garza Paco. Buenas tardes, hasta el último out con los Naranjeros y Dodgers. Ah, mira. Pero a los Naranjeros todavía les queda muchos outs hasta diciembre. O hasta enero, si pasan a playoffs, que muy probablemente sí lo vayan a pasar. Los Dodgers están solamente a 27 outs, ¿eh? De pasar o de quedar eliminados. Cristian, me atrevo a decirlo, que si se da una serie Yankees-Dodgers, casi nadie va a querer dejar de verla, ¿eh? Aunque haya box, béisbol, creo que Yankees-Dodgers, la gente va a decir, para que se vuelva a dar, hay que verla y creo que va a acaparar a toda la raza, ¿eh? Sí, estoy concuerdo contigo. Sería uno de esos, ¿eh? A mí no me iban a conocer. Es más, vamos a cancelar el programa si llegan a jugar a la misma hora y ahí sería mundial, ¿eh?
No, bueno, no. A lo mejor lo podemos tener aquí platicando, pero platicaremos de puro béisbol. Lo bueno que las series mundiales son después de las 5 y ya el programa habrá terminado. Ahí tenemos chance porque siempre la serie mundial es el mismo horario. Entonces ahí la libraríamos, pero mucha gente está como tú y no le va a Dodgers, le va a Yankees también muchísima gente. Dice Héctor Francisco Burrola. Manuel, Cristian, acuérdense que ningún juego es igual a otro. Darvish, como puede tener un gran juego, puede que se lo saquen a palos. Nada está escrito. Y fíjate, puede ser, porque allá ves a Dylan Cease, cómo lo zarandearon y venía como un gran, gran lanzador. Aquí la clave, Cristian, es dominar a un tal Shohei Ohtani. Parece ser que como son paisanos, o no sé si hay mucho respeto de Ohtani a Darvish, o le tiene tomada la medida, pero falta que Ohtani despierte contra su paisano. No son profesionales, Manuel. Jude Darvish le tiene bien tomada la medida a Ohtani. No creo que el respeto importe cuando ya estés parado ahí en la caja de bateo. Importa cuando se la saludan antes y se saludan y se agachan los japoneses. Ese sí. No sé si ella te estás dando por derrotado. No sé. Bueno, Daniel Marín dice que pasarán. ¿Quiénes pasarán? ¿Los Dodgers o los Padres? Dinos. Ay, ¿quién va a pasar, mi querido Daniel Marín? Por lo pronto, lo que nos quisiéramos enterar es si los naranjeros, Cristian, van a pasar sobre los Yaquis hoy a las 7:30 después de la bandera y los honores patrios y esto y el otro. Ahí estarán saltando al terreno a las 7:30 naranjeros y en la lomita estará Robert Stock. Haciendo su debut con los Naranjeros de Hermosillo y haciendo su debut en Liga Mexicana del Pacífico. Él ya jugó en el verano, ya jugó en México, y Robert Stock, que perteneció, si no me falla la memoria, a los Padres de San Diego, ¿eh? De hecho debutó en las Grandes Ligas y uno de sus equipos fue San Diego, y enfrente Manuel va a tener a uno de los mejores pitchers de las últimas temporadas en Liga Mexicana, es el cubano Odrizamer de Spain. Un veteranazo, Cristian, ¿eh? Veteranazo, pero esos veteranos valiosos que te tiran joyas, que es inteligente, que te reta cuando hay que hacerlo. Qué duelazo. Se dice, a ver si Robert Stock no está pendiente de seguir a sus expadres de San Diego. ¿Cómo van mis padres? No creo, pero pinta para que sea muy buen duelo, Cristian. Así que agárrense porque qué inicio de la Liga Mexicana con Yaquis Naranjeros. Oye, Odrizamer de Spain, ¿te acuerdas que lo agarraron de refuerzo los Venados de Mazatlán? Es uno de los últimos pitchers que enfrentó Naranjeros en la final. Sí, exactamente. Y no recuerdo si ya anda cerca de los 40 años de Spain, Cristian, o anda en unos 37 años. Ya es un pitcher veterano el cubano, ¿eh? Sí, ya está veterano. El primer Herboye, ya tiene su diamante galopado el señor de Spain, ¿eh? Que debutó en Grandes Ligas de Spain, ¿eh? Tiene 37, Manuel. 37, pues ya le queda poquito, ¿eh? Ya le queda poquito. 37 años, ya te empieza a pedir el brazo un descansito, ¿eh? Sí, lo vemos más veterano porque tiene muchos años jugando béisbol y debutó, creo que con los Orioles de Baltimore, creo que por ahí anduvo también con White Sox, con los mismos Padres jugó de Spain, ¿eh? Sí, fíjate, muy bien. Aunque hemos tenido cubanos que se la rifan jugando más de 40 años, ¿no? Odrizamer creo que le queda bastante diamante todavía. ¿Qué podemos esperar, Cristian? Pues realmente, pues los equipos apenas no están ajustando. Los lineups que vamos a ver hoy no serán muy parecidos a los que veremos en diciembre cuando ya las piezas estelares empiezan a llegar, ¿eh? Pero ya los naranjeros dieron a conocer su roster, Manuel, y hay jugadores importados importantes, ¿eh? No conocemos todavía el lineup, faltan unas horas para que inicie el juego, pero en el roster que ya nos mandó el equipo de naranjeros aparecen dos jugadores extranjeros nuevos que estarán pues, debutando con Naranjeros de Hermosillo, me imagino, hoy de titulares. Sí, me llama mucho la atención Willie Calhoun a mí, la verdad que quiero ver a este señor Willie Calhoun, porque creo que puede dar buenos resultados, ¿eh? Al igual que Jordan Díaz, Manuel, de hecho, que ahí se van a compartir la primera base y la tercera entre ellos, o Willie Calhoun estará como bateador designado, el regreso de Nick Torres aparece ya en el roster de activo para esta jornada inaugural. Sí, un hombre que pues él extrañó, aunque el señor Aaron Alter hizo que en un momento nadie se acordara de Nick Torres, pero sí es importante Torres porque es un conocido de la afición, conoce la liga. Me llama la atención, Cristian, si es por fatiga extrema o porque no está listo el receptor César Salazar. No aparece César Salazar, ¿eh? No aparece, aparece por ahí Brandon Valenzuela. De hecho, yo en el roster que tengo no viene más que Valenzuela y Burruel, Manuel. Ah, qué rostro. ¿Este dónde lo sacaste? Naranjeros en su página de Facebook. Ah, mira, porque Daniel Mercado y Francisco Córdoba no aparecen en el roster que me pasaron a mí la prensa. Ricardo Hernández no vienen. Quizás es el roster ya. José Albertos tampoco viene.
Digo, porque yo leí todo, Luis Márquez tampoco viene. Luis Márquez no viene. No, yo creo que este roster está un poco empleado, ¿eh? Sí, es el no roster. No son 30 jugadores. No, no son 30, son más. Son más. Son más, realmente. Este roster, yo creo que tiene que ser rastrillado y algunos jugadores los van a tener ahí como en una bolsa, listos para volverlos a activar. De seguro estos son los que van a presentar hoy, Manuel. Ahí son los que van a presentar y van a desfilar. Ah, bueno, no viene César Valenzuela, mira. Dios, César Salazar. Bueno, no viene, no es lo que me llama la atención, ¿por qué no viene César Salazar? Yo creo que. A mí me llamó mucho la atención Reybaj García y Dylan Jasso, Manuel. Estos jovencitos que tienen mucho futuro en Estados Unidos. Sí, exacto, que si tú lo ves en un espejo, dice Javier. Javier. Exactamente. Reybaj, exactamente, como Nomar García Parra. Así, Cristiano. Pues fíjate, se ve un equipo fuerte. Si tú tienes a Cardona, si tú tienes a Jason Atondo, si tú tienes a Burrell, o sea, ya garantizas que tienes una base bastante competitiva. Ojalá que hoy salga de titular Brandon Valenzuela, ¿eh? Me imagino, ojalá que Juan Gabriel Castro lo ponga de titular, este joven receptor que está en las sucursales de los Padres de San Diego, se subió hasta triple A, creo, de doble A, triple A estuvo Brandon Valenzuela. Sí, y obviamente el regreso de Nick Torres, que mucha gente lo va a festejar, porque pase lo que pase, Cristian, es un hombre que cumple, que ha dado buenos resultados con Naranjeros, conoce la liga, conoce la ciudad, conoce cómo se debe jugar. Realmente, Nick Torres, mis respetos, creo que va a estar ahí, ¿eh? Para el juego de hoy, Manuel, que vemos ahí jugadores de mucha experiencia, inclusive muchos extranjeros, también hay muchos jóvenes que están activos, ¿eh? Para el juego de hoy, como lo es Saúl Arias, que me tocó ver ahí su nombre, Orlando González, Jorge Rodríguez, son jugadores que no conozco mucho, que son jovencitos, pero hoy van a estar como activos para el juego. Perfecto, perfecto, Cristiano, pues ahí tenemos ya. Sí, es que fíjate, este roster creo que es el amplio, porque algunos jugadores también van a reportar con México, ¿no? Wilmer Ríos y Fernando Salas van a reportar y van a tener que dejar al equipo. Fernando Salas sí está en el roster de hoy, por ejemplo. ¿Sí está? Y Wilmer no. A Wilmer no lo vi en el otro roster que mandaron, pero en este ampliado sí aparece. Yo creo que aquí es como un homenaje a todos, ¿no? Para no dejar fuera a nadie. Exacto. Pero obviamente se tiene que rastrillar un poquito, ¿eh? Sí, son 30. Recuerden que aquí en Liga Mexicana del Pacífico son rosters de 30. En Estados Unidos, en Grandes Ligas, son 26. Antes eran 25 y ahora lo subieron a 26. Ah, muy bueno. Se reporta el auditorio precisamente al respecto de esto, Cristiano. A ver, dice por acá Daniel Marín que sí, van a pasar los Naranjeros a playoffs. Sí, ojalá. Pues pasan 8 de 10. Tienen que clasificar, Daniel Marín. Claro. Nacho Núñez, ¿para cuándo boleto de Naranjeros? Ya pronto. Pronto, Nacho, vamos a tener sorpresas, espera, pronto, ya pronto. Héctor Francisco Burrola, una serie mundial, Dodgers-Yankees, lo que es seguro que generaría una millonaria ganancia para las Grandes Ligas, claro que lo haría. ¿Sabes quién le puede competir, pero nunca se va a dar? ¿Qué otra serie mundial le podría competir, pero nunca se podría dar? Yankees-Medias Rojas, yo creo que sería la única que pudiese un duelo si se enfrentaran al estilo final del fútbol mexicano, donde pueden jugar todos contra todos. Esa sería la única combinación que le pudiera pelear a Yankees Dodgers, yo creo. Sí, la máxima rivalidad de las Grandes Ligas, Boston-Nueva York. Pero nunca se va a dar en la historia, siempre se tienen que matar antes, se tienen que eliminar antes estos dos equipos, que mucha gente, Cristian, a lo mejor si les dieras a elegir, quisieran una serie mundial, que se definiera el título ahí entre ellos dos. Pues a lo mejor en el futuro cambian las reglas, ¿no? Y cambia el béisbol y podrían enfrentarse en una serie mundial. Francisco Antonio Rodríguez dice, oigan a Dodgers, Naranjeros, nos vemos en noviembre. Ah, mira. Ya que termine, yo creo, la serie mundial, porque si Dodgers avanza, luego otro escollo, y si se van contra los Yankees, se van a 7 juegos, terminarían hasta primero de noviembre por allá. Exactamente, primero de noviembre, creo que es el juego 7 de la serie mundial. Dice Iván Quintero, vamos Naranjeros por otro campeonato, yo quiero la mayoría de edad, Cristiano, quiero 18, quiero el 18 yo. Y habrá que esperar todavía para las pizcas de enero, como dijera el Windy Santelis. Daniel Marín dice que así es, fuerte. Ah, así es, también saludos a Fueron Mayos de Rodrigo Rodríguez que está conectado. Manuel, ¿qué? ¿Pero por qué César Salazar, fatiga extrema? Digo, no, es que no lo veo, Héctor, y como jugó con los Astros y estuvo en el festejo, cuando avanzaron, a lo mejor y el equipo dice, no, pues, ¿sabes qué? O vamos a darle un descansito o algo así, ¿no? Sí, no, fatiga extrema no es, ¿no? Pero si es un, pues el jugador pone sus reglas también, ¿no? El jugador dice, ¿sabes qué? Vengo a estar en playoff, vengo a estar ahí. Bueno, aunque no jugó,
pero estuvo en Triple A. Estuvo claro, en tampoco AAA. Está Isaac Paredes aquí y ya está libre. Exactamente, pero Isaac Paredes va a estar hasta noviembre. O diciembre también puede ser, ¿eh? Porque los caballos de antaño, Cristian, en mis épocas llegaban en diciembre. Y estos extranjeros que vemos, muchos van a cambiar. Nunca están todos toda la temporada. No, muchos ya tienen contrato de un mes, dos meses, realmente. Y eso ya lo sabemos, Cristian, y el público también lo debe entender. Oye, la pregunta va a ser que va a ser difícil que te la respondan los naranjeros de Hermosillo. ¿Qué pasaría con Trevor Bauer? ¿Si vendrá o no vendrá? Esa va a ser la pregunta próximamente. Yo creo que están en el estira y afloja, Cristian. Creo que siguen las negociaciones. Y Bauer dijo, mira, si voy, será hasta diciembre. Ahorita déjame disfrutar de mis vacaciones, de mi título que gané en el México. Déjame viajar. Si me animo, será en diciembre cuando vengan los juegos que yo quiero jugar. Los juegos importantes que signifiquen mucho. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿eh? Saludos, mira, para Fernando Latzotz, que se reporta con nosotros. ¡Ea, ea! Saludo, una bebida le mandamos a Fernando Latzotz. No, claro, el DJ Latzotz, como se le conoce. El DJ Latzotz, un gran amigo de FM Score, Fernando Latzotz. Ah, y ya, por acá pone Héctor Francisco, solo el Vini llegaba temprano, dice. ¿Por qué no llegaría siempre temprano? ¿Por qué llegaría tan temprano el Vini? Pues hay rumores de que... No lo digas, no lo digas, no lo digas. Le pagaban más. Ah, sí, sí. Sí, pero mucha gente le admiraba eso al Vini, que llegaba muy temprano, ¿eh? Claro, por supuesto, después de una larga temporada con los Rockies de Colorado, ya después con otros equipos, llegaba tempranito a México. Yo creo que le afectaba el frío, que se quería sentir el calorcito acá de Hermosillo. Sí, mucho calorcito por acá, mucho calor hace en Hermosillo. Pero Latzotz dice, ¿y la carnita para cuándo? No tenemos fecha acá, Fernando, pero vas a estar invitado, por supuesto. Y una pregunta importante, Iván Quintero, que regrese Alter también. Mira, Cristian, yo creo que Alter también hay que negociarlo. Tenemos que soltar la chequera y ver, Aaron, ¿cuándo conviene que regrese Aaron Alter y cuánto le vamos a ofrecer? Porque sus bonos deben de estar altísimos de Aaron Alter, ¿eh? Sí, no, desconozco dónde anduvo jugando, fíjate, Aaron Alter durante esta temporada, no sé dónde jugó, no sé si jugó en la Liga Mexicana, en la Liga Mexicana no anduvo, no sé si anduvo en Japón, en la alemana, a ver, aquí estoy entrando a la página de Baseball Reference, a ver qué dónde jugó el 2024, pero no estuvo ni creo que en Estados Unidos, jugó con, sí, mira, jugó con Unión Laguna. Ah, mira, Unión Laguna, 45 entonces juegos estuvo. No, pues entonces 9 jonrones, 9 producidas. Oye, qué poquitas producidas. 20 producidas en 45 juegos y batió 259. Oye, pues hay que pelear a Aaron Alter. Yo creo que está tomando un descanso Cristian Aaron Alter y él sabe que es muy importante. Y dice, ¿sabes qué? A mí también, ponme para regresar a mediados de noviembre en la segunda vuelta, ¿no? Sí, habrá que esperar que extranjeros se van uniendo al equipo de naranjeros. Rivas también se supone que va a reportar con Naranjeros. Luis González se rumora que también va a estar. Entonces el equipo se puede redondear de una manera muy atractiva, ¿eh? Oye, como redondearon los 49ers a los Seahawks de Seattle y con esto ya están en el primer lugar de la división oeste de la Nacional. Sí, fíjate qué importante, Cristian. Divo Samuel, si no está McCaffrey, Divo Samuel con 3 recepciones sumó 102 yardas nada más. Sí, Brock Purdy se lució ayer, lució muy bien, el mariscal de campo joven de los 49, 3 pases de anotación y 255 yardas. Nunca estuvo en duda la victoria de los 49ers, siempre estuvieron al frente en el marcador. Y ¿sabes qué? Algo importante de Purdy, Cristian, que me gusta mucho, no tuvo intercepción. A mí un quarterback que no comete errores es de mis favoritos. A veces quarterbacks muy espectaculares tratan de hacer de más y sufren intercepciones que te pueden cambiar el juego. En cambio, jugadores como Brock Purdy, un Joe Flacco que era medianón, nunca se equivocaba y eso le ayudaba mucho, Flacco. Sí, entonces 36-24 en el inicio de la semana 6, en la esquina noroeste de Estados Unidos, allá en Washington, en Seattle, ahora San Francisco y los Halcones Marinos, ambos tienen récord de 3 ganados y 3 perdidos, ¿eh? Récord de 500, o sea, no asustan a nadie en esa división y eso es bueno para tus Rams. Sí, aunque esta semana mis carneros descansan, así es que no tendrán actividad. Eso es bueno también para que agarren fuerza y en la semana 7 logren la victoria.
Claro, no vas a recibir burla porque no van a perder tus Rams esta semana. Caso contrario, mis Raiders sí pueden perder porque van a jugar contra los Steelers, Cristian. Este horario ya es de Hermosillo, ¿verdad? Este horario ya es de Sonora. Los Raiders estarán recibiendo a los Steelers, pero los Steelers, Manuel, la ofensiva no levanta. Es un equipo defensivo, pero la ofensiva no hace nada el equipo de Pittsburgh. ¿Y a poco Raiders hace mucho? Ah, bueno, ese es otro boleto. Es que igual de malo el Pinto que el Colorado, realmente. Ay, estos Raiders, ojalá, porque se pueden meter a la pelea con una victoria. Todo inicia desde el domingo a las 6:30 de la mañana, Para todos ustedes que les gusta levantarse temprano, los domingos, los Jaguares de Jacksonville estarán enfrentándose, porque no los van a visitar, a los Osos de Chicago, ambos estarán visitantes en Londres, Inglaterra. Exactamente, Cristian, y luego también temprano, a las 10 de la mañana, otros contra Titanes en Tennessee. Y ya cuando cambie el horario en Estados Unidos van a ser a las 11 de la mañana, un poco más a gusto los horarios. Los Tejanos de Houston visitando Foxborough a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Buen duelo, dos equipos con logotipos muy parecidos, los mismos colores, la misma estrella. Es correcto. Así. Bucaneros contra Santos a las 10 de la mañana también, un buen duelo. En Filadelfia, los Browns estarán visitando a los Eagles. Tienen que ganar los Eagles porque andan sorprendentes. Los Commanders, que la tienen difícil, van a jugar en Baltimore, Maryland. Contra sus vecinos, ¿no? Los Redskins son los equipos que están bien muy cerquita a los estadios. Sí, yo creo que sí. De los equipos que no comparten ciudad, yo creo que es el duelo más cercano de toda la Unión. Exacto. De hecho, Washington juega en Maryland. El estadio de los Commanders está en Maryland, no está en Washington. Y cuando tú llegas, a mí me tocó en una ocasión llegar al aeropuerto de Baltimore y te vas en taxi a Washington. Fíjate, en taxi te puedes ir. Estadio de los Commanders, ¿cómo se llama? Tiene FedEx. Bueno, se llamaba FedEx, ¿no? Se llama. ¿No le habían cambiado el nombre después de que, o le habían amenazado de? Yo creo que sí, que le iban a cambiar. El FedEx es muy viejo ya, ¿no? El nombre. ¿Te acuerdas que le iban a cambiar el nombre? Que no sé qué. No, se llama ahora Estadio del Noroeste. Northwest Stadium se llama ahora. Fíjate qué curioso, Qué curioso. Ya ves, pero es una, Northwest Stadium debe ser una marca, no sé qué sea. Está en Landover, Maryland, Manuel. Fíjate, en Maryland está, Qué curioso. A ocho kilómetros. Comparten periódico en las ciudades, O sea, las mismas noticias de Washington, D.C. se leen en Baltimore y así, son parte de lo mismo. Están a 8 kilómetros, Manuel, de Washington, Landover. Cristian, yo vivo a 8 kilómetros de la Valderrama, para que te des una idea. Exactamente. Para que veas. ¿Qué otro juego te llama la atención? Yo creo que Detroit visitando Dallas. Sí, yo creo que sí, Detroit anda bien, y Dallas como que da señales de vida, yo creo que es un buen duelo. Y el del domingo por la tarde también, Bengalíes contra Gigantes. Y yo también agrego el de Arizona en Green Bay, veremos qué pueden hacer. Ahí los Cardenales que vienen de sorprender a los 49, y Green Bay va a jugar en Lambeau en su casa, pero ganó apretadamente a los Rams. Sí, fíjate, Green Bay viene de ganar, y lo que está mostrando la NFL, Cristian, es que no hay un claro favorito, porque uno le gana al otro, ese otro le ganó al otro, que perdió con el otro. Realmente, así dominantes hemos visto nomás a Vikingos y a Jefes. Que están invictos, ¿no? Nada más, pero no se han visto contundentes. O sea, no. Kansas City ha batallado, inclusive ahí le regalaron prácticamente una victoria, y por ahí dicen que algunas otras jugadas. Acuérdate la semana 1 contra Baltimore. Esa última jugada era completo. Claro, claro, lo vi perfectamente, Cristian. Ha habido muchos regalos para Kansas y muchas teorías de conspiración de que la NFL quiere que a Kansas le vaya bien. Ah, bueno. Mira lo que dice Nacho Núñez, Manuel. Me comenta mi hijo que hubiera sido mejor que abriera Shohei Ohtani el juego de hoy. ¿Qué opinas? Pues mira, Nacho, yo creo que lanzarlo al matadero sin haber abierto un solo juego, después de una operación como la que tuvo, creo que era arriesgado, Era arriesgado, a menos de que esté. Yo lo que sí podría hacer es que haya Ohtani entrenado para cerrar el juego. 3 outs. A lo mejor eso sí lo podemos ver. Porque en lo oscurito a lo mejor los dos lo están entrenando para que venga a cerrar un juego. Sí, sí, muy, muy, muy poco probable, Nacho Núñez, y coméntale a tu pequeño, a tu hijo, no sé cómo se llama. Y sí, hubiera estado muy bien que Shohei Ohtani abriera, pero las reglas ya estaban escritas desde que iniciara la temporada, que Shohei Ohtani no iba a lanzar esta campaña como abridor, pero pues por ahí también Dave Roberts al finalizar la temporada dejó
en el aire, que podría utilizarlo como relevista, ¿no? Y tú y yo lo vimos, Cristian, soltando el brazo en Arizona y tiraba unas balas de más de 90 millas, ¿eh? Estuvo en el bullpen de ahí del Chase Field. Entonces, ¿quién te dice que a lo mejor en lo oscurito, Roberts, está preparando un arma secreta? ¿Qué digan los padres? ¿Saben qué? Se quedaron sin relevista los Dodgers, ya la hicimos, y de repente, Otani, vete a calentar, vas a cerrar la novena, ¿cómo te caería? Ay, 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 imagínate, en la Serie Mundial, así como lo hizo en la final del Clásico Mundial. Ah, si eliminó a Mike Trout, ¿qué le van a costar los padres? Dice Iván Quintero, y los Rams no han perdido por marcadores grandes, solo contra Arizona, pero los demás han estado cerca, pero la han cajeteado. Quiero ver al equipo ya con los jugadores lesionados de regreso y espero que no sea tarde. Pregunta, ¿están fogueando a algún coreback? Nos dice los carneros. No, a nadie. No. Está ahí Matthew Stafford, nada más. Pero Stafford ya no es un jovencito, Christian Stafford, ¿eh? No, yo creo que los Rams van a ir por un mariscal de campo en el draft para próximamente. Sí, definitivamente, porque vemos qué difícil es tener buenos mariscales de campo. Ve los Raiders, ya sentaron a Minshew, van a ir con Aidan Quinn, ese hombre. Muy complicado. Nacho Núñez, o usarlo en la hora cero para Dodgers. ¿Podrá ser elegido en cualquier momento siendo bateador asignado? Sí. Roberts, yo creo que sí lo tiene como una pequeña posibilidad. Sí, Nacho, Shohei Ohtani sí está disponible para lanzar, pero pues, los médicos lo recomendaron que no, pero sí puede lanzar. Y si está jugando como bateador designado y lo ponen a pitchar, pues elimina el bateador designado y él sería pitcher. Pues pitcher, ¿no? Todos los equipos tienen jugadores de posición que lanzan, como Kike Hernández, que cuando va una paliza lo meten a lanzar, como los Phillies a Garrett Stubbs. Cada equipo tiene a su jugador que se pone a lanzar. En este caso, los Dodgers con Ohtani tienen una joya. Sí, aquí la ventaja que tienen los Dodgers que cuando tú tu bateador designado lo cambias, pues el que estaba en esa posición ya no puede entrar otro bateador designado, tiene que batear. Y en este caso, pues Ohtani sí batea. Claro, aquí no afecta. Bueno, que sería un final de fotografía, Cristian, en novena entrada. Ya los Dodgers quemaron a Kopech, a Trainen, a todos. ¿Quién va a cerrar? Y de repente que venga Ohtani a la loma, imagínate. Tiririn, ¿Sabes qué me gustaría? Un final de Serie Mundial, así. Novena de película. Para enfrentar a Soto, a Rizzo y a Judge. Voy a ir anotando el script aquí, Manuel. Ándale, ahí está. Ahí está. Oye, ¿y el script qué pasó ayer en la Arena Sonora? Ay, Cristian, ¿qué no pasó ayer, hombre? ¡Qué juego! Pero al final la fuerza guinda de Nogales traía muy buen nivel, Cristian. Desde el principio empezaron marcando la pauta. Ford reaccionaba, pero no le alcanzaba. Volvía a despegarse la fuerza guinda. Al final, ni con la ayuda de Fortachón, la mascota de Ford Hermosillo, pudieron. Gana la fuerza guinda y ahora jugarán ahí en Nogales, ahí en tu querido Nogales, en el gimnasio Hernández Carrera. Hoy a las 8 viene la revancha, ¿eh? Ok, por 10 puntos fue la victoria del equipo fronterizo. Ahora estarán jugando allá en Nogales. Bueno, van por la revancha deportiva el equipo de Ford Deportes. Exactamente, qué duro viene Nogales, ¿eh? Estos dos equipos se van a ver en playoff y va a estar de alarido. Ya lo desbancó entonces el equipo de Nogales a Hermosillo. Yo creo que sí, aunque la derrota también suma puntos. Yo creo que es que son puntos. No es nomás por victoria. El que pierde suma uno, el que gana suma dos. Sí, y Nogales tiene menos juegos disputados. Tiene menos juegos, aunque Nogales solamente tiene una derrota, ¿eh? Sí, ahí se va a acumular. Y también en la Arena Sonora mañana va a haber actividad. También, fíjate, Cristian, ayer en la Arena Sonora y mañana en la Arena Sonora, México contra Filipinas. Quiero ver a la magnífica Zamorano, Cristian, Camila Zamorano, esta jovencita, esta casi niña, va por un campeonato peso paja, fíjate, algo que ninguna hermosillense ha conseguido, ¿eh? No, ninguna sonorense, Manuel. Ah, ni sonorense Camila, tampoco. Camila Zamorano se convertiría en la primera sonorense campeona ya. Sería la primera. Imagínate, no lo juró, creo que le lleva el doble de edad, ¿eh? Sí, ya estaba viendo la fotografía. Esa fotografía que hay, en la fotografía de ayer de la rueda de prensa y hoy del pesaje, sí se ve mucha la diferencia de edad, ¿eh? Lástima que no la puedo compartir en este momento, o si me das un minutito y la comparto, mira. Ah, sí, dame chacita, ¿verdad? Una anécdota muy buena que se van a subir al pesaje y las doy. No, señora, la mamá tiene que estar allá, primero que se pese la hija. No, ¿cuál más? Yo la rival, yo la voy a enfrentar. Ah, perdón, le dijeron a Nor Buró.
que ya tiene tiempo entrenando acá. Sí, se ve de mucha experiencia Cristian Norguro, y eso es muy peligroso para la magnífica Zamorano, porque tiene mucho ring recorrido la Filipina. Se me fue Manuel Izárraga. Manuel Izárraga. Ah, canijo. Sí, ahí está, se detuvo un poquito. Sí, le sacaste, le saca. Verás, le voy a compartir aquí, verás. Como que para que vean la foto. La transmisión aquí. Sí. Vamos a ver. Ahí está otra vez, a ver, ¿ya? No, es que no la encuentro aquí. Ah, ventana, aquí está, perdón. Aquí okay, está. Estaba un poquito lento. Ahí está, mira. A ver. ¿Ahí la ves? A ver, todavía no aparece aquí. Es que está muy lento el sistema, se puso lento acá. Ah, bueno, no sé a ver. ¿Cómo anda en la transmisión? Pues ahí está, esta fotografía es de hoy. Ah, Manuel. Ya la vi. Oye, sí se ve mucha la diferencia, No, es que Camila es una niña, Cristian. Y ahí al fondo vemos a nuestro amigo y colega Chamaco Almaraz, mira, que va a ser el anunciador de las peleas. Sí, exactamente. Y Quiero ir, ojalá que nos esté viendo el chamaco, porque no tengo acreditación de prensa, que nos dé un boletito, porque... Hoy las dieron las acreditaciones, creo sí, que... Sí, nunca, mano, ¿tú tienes? No, tampoco. Pero déjame ver si a alguien le quedó un boleto para que vayas para ver qué ondas. Ahorita fuera del aire me dices. Órale, perfecto. Pues ahí está, Cristiano, podemos ver historia con Camila Zamorano. Perfecto, Manuel, ahí está lo que tendremos mañana en la Arena Sonora. Exactamente, Cristiano, ya estamos llegando ya casi al final de este programa, son cerca de las 4, e Iván Quintero nos dice que Yamamoto hasta ahora no ha podido adaptarse totalmente a MLB. Todavía esos 350 millones no han dado intereses, esperemos que eso cambie pronto. Tiene razón, Iván Quintero, no hay todavía... No ha demostrado Yamamoto, se la pasó lesionado, lo macanearon en el juego 1, pero hoy puede cambiar todo, hoy puede redimirse, como se dice en el argot. Me ha convencido más Chota y Managa, que llegó con menos reflectores. Bueno, Manuel, y ya saben dónde es el mejor lugar para ir a ver los deportes este fin de semana, ¿no? Ah, sobre todo hoy para ver a Dodgers Padres en la Cueva Mariscos, Cristian, qué ambiente y qué bien se ven los deportes ahí. Y el Dodgers Padres yo creo que nadie se lo quiere perder, Exactamente, en la Cueva Mariscos, donde puedes disfrutar de un gran ambiente deportivo, unos grandes platillos del mar, mariscos, y por supuesto música en vivo en la Cueva Mariscos. Se trabó un poquito, Cristian, otra vez, Bueno, ya ni modo, yo creo que es mi internet. Vámonos ya, Manuel. Está bloqueado el Manuel, yo creo que nos vamos a despedir. Sí, se está trabando mucho, Oye, nos despedimos, nos vemos en el estadio más al rato. Dale, nos vemos en el estadio. Pues, saludos, buenas tardes. Adiós, nos escuchamos.